Buenas noches. Hace pocos días, el 10 de diciembre, la democracia en su nueva etapa cumplió 34 años. 34 años se cumplieron en el retorno a la democracia cuando don Raúl Ricardo Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 la primera magistratura. Y en esa ocasión, en un discurso cargado de realismo y de fervor, ante una multitud poca vez igualada, frente al cabildo desde donde emitió ese mensaje el caudillo de Chascomús, Alfonsín dijo algunas cosas que conviene pensarlas ahora, meditarlas, sincerarnos. Dijo en un momento dado, y lo van a escuchar ustedes dentro de minutos, dijo en un momento dado que defender los derechos humanos no significa solamente defender la vida de los seres humanos. Significa también tratar de conseguir que se elimine la miseria y la pobreza. Y vea usted, estimado televidente, ahora y desde hace varios años, estamos en un récord de miseria y de pobreza. Alcanza la pobreza 35% de mis compatriotas. 35%. Y 2.450.000 habitantes están en la indigencia. Y Alfonsín hace 34 años dijo que luchar por los derechos humanos no equivalía solamente a luchar por la vida de los seres humanos, sino también por eliminar la miseria y la pobreza. Ya pasaron 34 años y no eliminamos la miseria ni la pobreza. ¿Está? Al contrario, la aumentamos. Deuda de la democracia. Deuda ante el pueblo argentino. Dijo cosas importantes Alfonsín en ese entonces, que no se logró. Habló de la unidad del pueblo argentino en favor de un de 100 años de democracia y un país serio y respetable ante el mundo. Y lo que no hubo desde Alfonsín para acá, a partir de Alfonsín para acá, a partir del final de su gobierno, hasta acá, lo que no hubo es grandeza en los políticos. Prevaleció el apetito sectorial. Prevaleció el apetito sectorial. Y encima consumió al país y al bolsillo del pueblo y a la creencia del pueblo los gobiernos muy corruptos. Uno, el de Carlos Menem, que al concluir su mandato me hizo pensar a mí, este récord de corrupción no lo gana nadie, no lo supera nadie. Y me equivoqué, porque llegó el gobierno kirchnerista con 12 años de la más alta corrupción de nuestra historia, de nuestra historia, no solo del 83 para acá. Ojalá los anhelos de Raúl Alfonsín, cuando asumió su presidencia, se inició la nueva etapa de democracia, y el anhelo de esa multitud que colmó la zona que rodeaba al cabildo, ojalá se hubieran cumplido. Vean ustedes lo que dijo Alfonsín ante la multitud en esa ocasión. El balcón del histórico cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, doctor don Ricardo Alfonsín, quien en instante más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. Ha hecho su
se apresta a dirigir su mensaje para toda la multitud que se ha reunido en esta histórica Plaza de Mayo. Y ya habla para el pueblo de la nación argentina su presidente, don Raúl Ricardo Alfonsín. Patriotas, iniciamos hoy Patriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Feliz circunstancia ha querido que en este día, en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia, sea el Día de los Derechos Humanos.
debemos, en consecuencia, comprometernos una vez más. Vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre, al que sabemos que hay que darle libertad, pero también justicia, porque la defensa de los derechos humanos no se agotan en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza en nuestra nación. Saludo nada más. No hubiera sido completa la fiesta de la democracia argentina, por lo menos para mí, si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Y comprometerme otra vez a trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina, y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba, sanas delicias, y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Laf. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar que Sanas Delicias cuenta con las ventajas mencionadas, solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta, allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos. Además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Laf. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos!
Cuando una obra se termina, llegan muchas más cosas de las que imaginamos. Y lo más importante es que llega el momento de empezar de verdad a vivir mejor. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.